es un delito que se ha visto incentivado a partir de la crisis económica argentina, porque el cambio económico del peso en relación al dólar ha convertido en valiosos metales y ha traído dificultades para la libre importación de estos metales. Se da no solo en las placas de bronce, sino en todo tipo de broncería de exhibición pública, aún en edificios privados que están siendo robados. Tanto el valor material, pero el daño cultural es enorme. Además es una ofensa para muchas comunidades que viven en Argentina y que son homenajes de esas comunidades, por ejemplo la comunidad gallega, la comunidad judía. Nuestro país es un país de colectividades. Es triste porque son cosas de recuerdos que han pasado años, son reliquias, digamos, para el turista que viene y lo ve, se horroriza de ver cosas que han sacado, que han arrancado.